de la maleta. Te da, te da, fíjate. Miren, mientras él feliz con la chava en la mano, y le, como dijo Lulo, a una vieja no le conviene estar con un joven porque así van a terminar. Y mientras el joven con la otra, va, Chugar. ¿Cómo se dice? Orgullosa de ti, mi niño. En inglés. Orgulloso. Ya están creciendo. El bebé se creció. El bebé de Colombia se creció. Ajá, pues sí, entonces, ¿cómo le hacemos? Porque ya es bastante tarde. Sugar. Si quiere, le... Ahí hablo con Don Pei. Ajá. Y lo hacen ustedes más después. Okay. Sí, porque no hay tiempo, tenemos que hacer aquello y... Ajá, y sí. Y como por los celos de la Jenny, perdimos una hora. Una hora. También, pero lo que pasa es que ellos se van, dicen, no se quieren quedar. ¿Por qué? No, es que por lo menos mi cuñada cuida a su mamá. Sí, lo hiciera ahorita, pero yo me esperara. No, es pero después de las 7. No. Ajá, después de las 7. Te tienen que ir a cambiar, supongo. Y ahora sirve. Bicha, con el dolor de mi alma le hago una pregunta. ¿No les da vergüenza que para más una gringa venga a participar más que ustedes, muchas de ustedes? Y mira, chicle, ¿dónde está, pues? ¡Qué barbaridad! Con las manos metidas aquí. ¿Qué es eso, me? Mira la Norma muriéndose, ve. La ave allá dándole aire a aquella, ve. La Yosa le muda, ve. Y la Mune. ¡Ay, qué barbaridad, hermano! Y la vez. No le da vergüenza. No, usted no. Ya no voy a ser cupido. Ya no voy a ser chava de guindo. No, a mi culpa. Eso sí voy a seguir siendo chava de guindo. Ajá. ¿De los dos guindos? Ya no, pero ya no sé cómo hacer. Fíjese, ella puede con los dos. Viene uno nuevo, me traiciona. Es que cómo no te voy a traicionar con otro guindo. Ya voy a hacerme yo igual. Ya viene el mecánico. Ya va a venir, es cierto. Va a venir el mecánico. Cama, por eso yo le hice dos cosas. Bueno, tres, así que puedes con tres. Le hizo tres cosas. El cerebro, el corazón y los pies. Ah, okay. El corazón para poder palpitar por ellos. Y los pies, para caminar por donde ellos. Y el cerebro para pensar en ellos. No piensen mal, ajá. Sí, porque yo mi mente iba volando por la zona acá, ¿Cree que? No, la mente como vuela, digo yo. Sí. Por culpa de la Alejandra. Es que la Alejandra le dijo que yo.
Va, entonces, segunda vez que ustedes vienen acá al Sabor 4K, ¿verdad? Hace un año que vinieron, o más de un año. Casi un año. Cuando andábamos haciendo lo de la, no era lo de la gallina, no, en la presa. No, en la presa estaba. ¿Cuál la presa? Ajá. Sí, no, hace como unos 8 meses quizás, ¿verdad? Más o menos. Más de 8 meses. Esta grama, la, aquí no estuvimos. Sí, es que aquí estuvimos, sí, aquí es justamente donde está. Va, entonces ya estaba la grama. Va, entonces sí, como 8 meses, porque esta grama no tiene ni un año todavía. Como 8 meses. Sí, el Chele acababa de entrar, Chele. Estaba el Chele reciente. Creo que fue cuando le dio el beso a la no, hombre, a la Fátima. Por eso, en esos días fue más o menos. Yo creo que... Ajá, remando. Yo creo que ellos nos pusieron unos retos allá en la presa también. Ajá. Sí, es que ellos pusieron un reto. Subieron a la sirenita aquel palo. ¡Ah, es cierto! Es que hace poco fue, no hace mucho. Sí. Ajá. Y quería que hiciéramos otros retos igual que el otro día, o si no, los cholos, pero... Sí lo podemos hacer en el en vivo, pero de las 7 en adelante. Solo espero un par de horas más, hombre. Pues sí. ¿Dónde hasta Huachapán. Está cerca. Sugar, va a querer que se quede un rato más, ¿verdad? Sí, sí. Y hay espacio en el tercer nivel. Sí, uno cama. Sí, sí, sí. Déjalo poner bien guapo para ella. De zapatillas y bien pegada. Como la Jenny. Mientras que la Jenny. Ay, Dios, miren cómo está, pobrecita. Copo, ¿dónde se te nicho? Yo miro para allá y miro oscuridad. Ajá. Ajá. Pues sí, entonces nos espera un rato más. Nomás que vayan a cambiar esto. Solo así rapidito. Estos pobres prójimos. Ah, pues ya vamos a hablar con, ándale, con la familia, a ver qué. Ándale, hable, hombre. Sugar, Sugar, interceda, pues, papá. Primero dígale a la hija para que la hija le diga al papá. Agarrar la clave, él dijo lo que la hija pida. Mi amor, dígale. Mi amor, dígale. Norma, guay, de la novia. Ajá. Aplica esta, mira, Chugar, cuando se te olvide el nombre. Decirle amor. Amor, dígale a su padre que si se puede quedar acá o tipo 7, 8, 9, 10, 11, 12, por ahí. Por ahí. Si puede quedar así, disfrutamos, pasamos el momento y todo. Yo la verdad, no me haga usted dicho con una novia. La verdad. Y mira, y si tenés una novia, porque ella te va a conquistar y ella va a hablar, hijo. Y vos... Ella va a hacer todo. Ajá, ella va a hacer... Ella lo va a enamorar a él. Todo, porque ya con una mujer a este no le salen palabras. Es que la verdad... Ahorita porque estoy aquí, porque yo afuera aquí, no, hombre, yo... No sé dónde va a ser. Ah, es show. Ajá. ¿En serio? No, pues, si yo estoy allá solo, solito con una persona, ahí se está hablando. Sacalo, me iba. Ay, Dios, es mentira. Nos dimos cuenta en República Dominicana, papi, todo te daba miedo. ¿Cuándo? ¿En Dominicana? Sí, hasta hablarle una chava te daba miedo. Porque sabía que iba a ir, pues sí. ¿Cómo sabes, Pelibar? ¡Pelibar! ¡Pelibar! Me fácil, me puede quedar otro momento más. Vaya. Llévala que le diga, pues, llévala que le diga. De la mano, ¿qué le dijo lo que él hizo? ¿Qué es eso, Chuba? ¿La aprendí? ¿Torito? Uy, para acá venimos. ¡No, Chuba! ¡Para acá vamos! Con razón, que ni para serie, ni para serie sirve este va. Es que la verdad... Vaya, dele, pues, dele, pues. Dele. ¿El momento ha llegado? Te voy a ayudar igual que ya. Ajá. Ah, no. ¿A quién le va a ayudar? Bueno, la conquistó, algo tiene que de bueno. Uy, sí, me había conquistado. ¿Usted lo conquistó a él? ¡Vila! Ahí va, vaya, la Alejandra sí. ¿Qué amén tiene, pa? Sorito, quería pedir a usted de favor que se quede, por favor, unas 3 horas más. Yo quiero seguir viendo a su hija y
Yo te digamos que se va ahorita, digamos, ahorita como que la acabo de conocer, ajá, y ya usted se la va a llevar, digamos. Por momento. ¿Ya le dijiste a ella? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Decirle que le diga. Como una pareja ya normal. Quedamos por 3 horas, papá. Oh. Ay, el amor. Y el papá. Que la deja aquí, que ya no se quiere ir para Estados Unidos. Ay, lo que hace por ella. Espera, a ver. El amor. Pues, ¿sí? Vuela, vaya, chiva. Pregúntele si ya le pide que solo con él, pero tiene que contar con ella también, porque es la mamá. Pero la mamá también está de acuerdo, dice. Vaya, tiene que convencerla, papá. Muy buena. Se grita. Pero es que la saludó primero. Yo veo que un poquito más seria, más enojada. No, aquí ya me dio miedo. No, sí, está bien, que le diga que la ve más seria. Más seria, para que se ría. Ajá. Ah, no, sabe. No, 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 chuga, no, no, no. Sí, dale, 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 dale. Mejor, no, hombre, no, que saque las palabras. Sí, sí, ya cállense para... todos. Señorita, hoy vengo con su hija y le queremos pedir de favor que si se pueden quedar unas 3 horas más, 3-4 horas, porque he pasado unos momentos muy bonitos, bueno, muy poco tiempo. Yo quisiera que pasaran más horas con su hija y quisiera si se quedaran ustedes. ¿Qué dicen? ¿Quedar? ¡Oh! Vaya, sí. Se va a quedar. Sí. ¡Ay, sí! ¡El bebé se creció! ¡Vaya! 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 Bueno, y lo que pasó después de esto lo van a ver en el pasado. Sí. En el pasado. Ajá. Porque ya lo vieron. Pero ya pasó el en vivo. Así es de que el desenlace de esta historia de amor lo verán en el pasado, en el en vivo. Adiós, 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 adiós.